Hello, hello. Hello, teacher. Hello, Hello, good teacher. evening, everyone. How are you? Night, Sorry que sir. no había Hello. podido encender la cámara, but I'm here, okay? Okay, so good evening, everyone. Thank you for being on time. We will go and start with the class, okay? How are you guys? Everything good? By the way, guys, turn on the camera, please. Siempre enciendan su cámara. Okay, so let's turn on the camera, please, and we will start the class, guys. Thank you very much. One moment, please, because I'm trying to go through the attendance list. We will start with the attendance list, guys. Thank you for being on time, okay? I hope you have already made the homework about the conversation. No sé si lo hicieron, guys, pero please. Yes, teacher. Amazing. Solamente de practicar el, and that's it. One moment. Guys, se me han perdido ustedes. Oh my God. Oh no. No, 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 no. Sorry about that. Estaba viendo su control de notas about last month. Okay, guys, so please do me a favor, turn on the camera and say your name. I'm sorry, say present after your name, okay? So let me go through the attendance list really quick. Okay, so today is Thursday, right? Thursday the 4th. Okay, let's see. Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Thank you. Sheila Edeline Guzmán Bermúdez. Sheila. Sheila Edeline Guzmán Bermúdez. Okay. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Okay. Great. Cristian Josué López Pérez. Present. Let's see. Okay. Cristian. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Okay. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez, guys, turn on the camera, please. Present. Thank you. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. All right. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Okay. José Mauricio García Hernández. José Mauricio García Hernández. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Thank you. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez, Maggie, right? Marcos Antonio Melgar Pérez. Yes. No, Marcos is not here. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Thank you. Rosa Arely Andrade Escobar. Present, teacher. Silvia Merita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia Espinalda Mayora Romero.
Amazing, guys. Thank you very much for being here. Okay. I do appreciate it. Rosa, Francisco, Jonathan, encienda sus cámaras, please. Thank you. So how are you guys? How are you today? Fine? Good? Hi. Great. Okay, so let's see. Me encanta cómo se le ve el pelo a Selena, guys. Gracias. Como Marilyn Monroe, right? De verdad. Y el color se le ve muy... Gracias. You're welcome. Okay, guys, so let's see. No, pero solo ella la vio, fíjese, y yo he visto desde ayer muy cambiada a alguien por ahí que se llama Ana Elida. También. Hasta que su, sí, el cabello. Es que yo no quería decir nada. Bye. Pero mírenla. Desde que me hago ejercicio las tardes y ayer y ahora he terminado tarde de trabajar, no lo puedo hacer. Ya estoy hasta con pijama a veces. Todavía bien chula. Miren, todo. Jacqueline, Rosa, Silvia. También ustedes, chicos, ustedes. Ahí vea. Ahí vi a Jaime que solo sube la cejita, yo creo que. Así como que. Solo Milton y Francisco que no nos quieren hablar. They are angry with us. Ah, no, pero es que Milton ya tenía así. Hi, Milton. Hello. Hi, teacher. Good night. Good night. Francisco se ha enojado, guys. Mentiras. Okay, guys, we will start this class with the presentation that we have, okay? With the role plays. Recuérdense, solamente léanlo, guys. No es que, oh my God, I need to say it but by heart or memorize it. No, guys, don't worry. I just really need you to practice, guys. That's it, okay? Eso es lo que verdad necesito de ustedes. So, guys, let me share the screen and let me place the conversation that we got yesterday. It is about the what does Monique, oh my God, Dominique do, right? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types report and sends email every day. She's a hardworking woman. Guys, woman, okay? That's the pronunciation. Le voy a compartir pantalla y lo vamos a repeat after me, okay? So you check again the pronunciation, all right? So one moment, please. No, Francisco, no se lo regalo. No, I'm kidding, Francisco. It's okay. Está bien, okay? Estoy bromeando. It's okay. Okay, guys. So we have a conversation. Please repeat if you want. Lo pueden hacer con... It's okay. La cosa es que tratemos de hacer la pronunciation as it is. Okay? So what does Dominic do? What does Dominic do? Dominic do. One more time. What does Dominic do? What does Dominic do? Well, she is a secretary. Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Woman. Exactly like you. Woman. Woman. Absolutely.
Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Hi. Yeah. She's the first person to arrive in the office. Yeah. Great. Okay. Who? Let's see. Let's go to the. Let's go to the group. And I'll see the list. Okay. Oh my God. I have it here. Sorry. Let's see. Jacqueline and Christian will be the first. Jacqueline and Christian. Okay, Jacqueline and Christian. Christian, is the stage is yours, okay? The stage is yours. Go for it. ¿Está aquí Christian, right? Jacqueline? Yes. No? Christian? No está Christian, right? Vamos a ver. Yes, Christian. Hello, hello, Christian. Hello. Guys, la otra vez vi un meme. Creo que se salió. Que decía que ahora las clases de inglés. Sorry about the Spanish. Pero ok. Decía que las clases de inglés ahora son como una sesión espiritista, right? Espiritismo. Estás ahí. Hola, ¿nos puedes escuchar? Y es cierto, guys. Por eso no apaguen la cámara, porque así me siento. Ok, let's go with the next. Marcos, hola. Hello, teacher. Ritual. Hola. Hi. José, sorry, Mauricio. Hi, Mauricio. Hi. Hi, Milton, why you're so serious with us? ¿Por qué estás tan serio con nosotros? No, 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 Nelson. Hi, Nelson. Y yo diciéndole a Milton, Ryan. Where is Milton? Hello, Milton. Milton, Milton. Ah, Milton no nos quiere ver. Hello. Okay, no, I'm kidding, guys. Okay, next, Linda and Ismael. Go for it, sorry. Usted misma lo puso, Linda. Así que póngale teacher. Ahí Maggie. Okay, teacher. Okay. Ismael. No está aquí, sí, aquí está. Ay, Ismael. Oh, man. Ismael. Hi. Okay, go Hi. For it, guys. Okay. Hi, Ismael. How are you? I'm fine. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she's tying the points saying you made every day. She's a hardworking woman. Actually, does she write early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay, bye. Bye. Wow. I run out of place. Oh my God. Ya son avanzados. Congratulations. Thank you, teacher. Solo que. How do you say in English, actually? Absolutely. There you go. Good okay. job, guys. Okay, next pair is Kristen here? No, right? Mauricio and Ana Elida. Mauricio and Ana Elida. Okay, go for it, guys. Okay. Hola, Mauricio. Ya está. Okay. Hi. Hi. What does Dominique do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a working woman. Absolutely. Does she arrive early?
Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay, bye. Great. I have no applause for you guys. We're learning a lot and you're improving a lot as well, okay? Okay, good job. Let's see next. Marcos and Celia. Okay, easy. Thank you, Maggie. Marcos and Celia. Okay, teacher. Celia is here. Yes, right. Okay. Tell me. No, welcome. Welcome back. Marcos and Celia, guys. Oh my God. Marcos, Celia. I am here, teacher. Ah, okay. Celia. Leila. Leila no está. Guys, no le cambie el nombre. Leila le dice. Okay, let's go with Nelson and Jaime. Okay, Nelson and Jaime. Teacher, what happened with me? Next. Eso me gusta, eso me gusta. Okay, si no viene Cela, I'll do it with you, okay? Yeah, teacher, thank you. Okay. Oh, you know what? Let's do it. No, pero es que Seila, puede que venga Seila. Pero es que she was sick yesterday, pero okay. And finally, teacher. Okay, at the end. Okay, let's do it, guys. Nelson and Jaime. Okay. Sonia, oye, Marta. Sorry, I didn't get that. No entendí eso. No, you are with Nelson. Nelson. No, José Nelson. Okay. Mr. Ruiz. Hey, Nelson. Mr. Moreno. Usted va ahorita. No le escuchamos por su micrófono que está off. No le escuchamos, Nelson. Estaba su micrófono, your microphone was off. Hello, ¿me escuchan ahora? Thank you, ahora sí, thank you. Okay, go for it. ¿Quién va a ser? Ya volvió Cristian. Okay, thank you. Mr. Jaime. Hello. Hello. What does Dominique do? Well, she's a secretary. Oh, she, what does... She do every day exactly. Oh, I see your point. Well, she types report and send emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Great. Finish. Guys, now you go to advance, please. Teacher. Uh-huh. Tenga cuidado porque vamos a perder rápido y su trabajo peligra. Sí, I know. Ya me preocupé, guys. Oh my God. Le voy a hablar al teacher de avanzado. No, miren, le voy a mandar ahí todos. Thank you, guys. Okay, Jacqueline and Christy. Christian, sorry. Perdóneme, Cristian, pero ni está acá, right? Cristian, hello. Bien, ya lo vi. Yes, I am here. No se enoje, ok. No, go for it. Worry. Ok, guys. Jacqueline, your star. Ok. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every exactly? Oh, I see your point. Well, she type report and say email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? She is the first person to arrive in the office. Great.
Otros dos menos. No, ok, no. Ok, let's go with Rosa and Selena. Ok, Rosa and Selena. Ok, teacher. Hi, Rosa. Hi, Selena. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your points. Well, she takes report I send email every day. She is a working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Too late. Very good, guys. Oh my God. What did you do last month? Last month? You went to another academy, right? To learn. I'm kidding. Okay. So Sonia and Milton. Very good, girls. Sonia and Milton. Okay. Hi, Sonia. Hello, Sonia. Sonia. Is Sonia here? No? No, right. Okay. Sorry. Silvia and Yvonne? Ahí está Sonia, pero parece que va en el bus. I got you. Okay. Let's see. Vamos a lo último. Si no, you do it with me, Milton. I'm sorry. Silvia and Yvonne? Silvia? Okay, teacher. Thank you, Milton. Silvia and Yvonne. Hello, hello. Is Yvonne here, guys? Está aquí Yvonne. All right. Yvonne no está. Okay, let's see. Let's see. Me faltó. Mauricio already passed. Marcos, no. ¿Quién faltó anteriormente? Jacqueline, Cristina, Maggie, Ismael. Cristina, Cristian, por Dios. Es que mire, tengo una alumna que se llama Cristina. De verdad, los sábados tengo una alumna. Se llama bullying. No, 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 sorry, Cristian. Sorry que me ría, pero es que me da risa que me estoy confundiendo. No hay problema. Voy con José Mauricio, ya pasó, right? Yeah. José Mauricio. Ana Elida, Marcos. Marcos, yeah. Marcos. Ok, Marcos, yeah. You go with Milton, ok? Marcos y Milton. Ok. Let's do it, guys. Ok, hi Marcos, good night. Hello, Milton, good night. Vos vas a ser Sonia, ni modo, te tocó. Ok, I start this moment. Ok. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she tapes reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Bye, excellent. Bye. Good job. Chules. Thank you. Nadie se va a caer conmigo. Don't worry. Okay. Great, guys. Francisco and Isaías, please. Gentlemen. Hi, Isaías. What does Dominic do? No sé si me escuchan. Yeah. Ah, okay. Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely.
Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. I am arrive later office. Oh, I arrive late. Okay, great, Francisco. Great, Isaías. Good job. Okay, Silvia, you go with me, okay? Silvia. Okay. Sorry. Hola. Teacher. Ajá. Y este, ¿con quién pusimos a Mauricio? Creo que se llama el. Ya, he already passed, Mauricio. Ya. Uh-huh. Ah, sí, arriba, el so, número 3. Uh-huh. Oh, thank you, Maggie. Silvia, you are Sonia, okay? What's that, Dominique Booth? Well, she's the secretary. Oh, wait. What's that? She's do every day exactly. Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. That's she's early. Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay. Very good, Silvia. Good job. Okay, guys, congratulations. You did an amazing job. Just repeat those words after me, okay? Repeat a word. Repeat those words. Das. 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 Let's see. Every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Every day. Reports. Reports. Report. Absolutely. Absolutely. This word, guys, arrive. 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 Good job. Great job, guys. Okay, so let's see. We will continue just with yesterday's okay topic, and as well, we will continue with that. I will ask you guys to select the correct form of the verb to complete the sentences. What is the correct form here? Is she type or she types reports? She types. Types. She types. Why? Reports. Why? She's singular. Wow, the person singular. Good job. So yes. Here, do or does she arrive late? Do. Do or does, guys? Does. Does. Why, guys? Yeah. Third person. Okay, last one. Does she arrive or does she arrives early? Arrive. Congrats. Why, guys? Why arrive? Why? Why? Because of that already has the S. Good job, guys. Oh my God, proud of you. Okay, let's see. I know you already know this, okay, about the simple present. Guys, this is so easy. So let's complete this, right? And the page number 12, guys, page number 12, please go to the page number 12. Page number 12. And we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbs. Okay, go está tres veces. Lo pueden poner 3 times. So let's complete the paragraph, okay, with the verse you have here. Okay, complete the paragraph with the verse you have here. Lo vamos a hacer together right now, okay? So okay. Let's see. Oh my God. Francisco, could you please help me to read the first line? Francisco, help me to read the first line, this. Okay, let me see. Number 12, page number 12, Bert.
Yes, sir. Simple present for I. No. Oh, no. My God, guys. Lo siento mucho. No estaba compartiendo pantalla y usted no me decía. Oh, my God. Me siento tan mal. ¿Por qué no me decían, guys? Y ahorita ya estoy compartiendo, ¿no, right? Yes. ¿Cómo sí. No? Sí, yes, sí, la yes. Ah, sí estaba compartiendo. ¿Por qué me aparece new? Ok, ok. Francisco, usted me hizo sentir... No, mentira, Francisco. Francisco, from as until 5, hasta acá. Okay. Oh, no, hasta AM, lo sombreado. Reading. Ok. From Monday to Friday, Dominic. What do you think it is? Call, wake have, up, check. Wake up. Wake up. Wake up or wakes up? Sorry to interrupt you. Wake up or wakes? Wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Wakes up. Okay, let me see. Let me place it here. Wakes up. Wakes up. At 5 a.m., right? Amazing, Francisco. Help me out with the next one. Until the comma. Hasta la coma. Okay. She... Call, have, check, wake up, work, or go, guys? She go. She go to work and when she gets there. She go to work when she gets there. Yes? Yes, right? Okay. I believe it's go, yes. Okay, let's see. Go. Go or goes, guys? Goes. Go. Go. She goes. She goes. She goes to work, and when she gets there, yes. Let's see. Isaías, could you please help me to read the next one? She until list. Hasta acá. Until list. She check, have, call, or work. Checks. She checks. Checks, right? Her email. Okay. And call. Calls. Oh my God. Checks. Okay, check her emails and calls. Calls. Mm-hmm. Calls. 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 All the clients. All the clients. All the clients in her daily list. Calls all the clients. In her daily list. Very good. Okay, Jacqueline, could you please help me with Lisa and Claudia until Dominic? Lisa and Claudia work with Dominic. Okay. Are you agree, guys? Are you in agreement? Excuse me. Work or works? Works. Works. Work. Okay. Works with Dominic? They? Thank you, Rosa. Rosa and Nelson, you will help me out with this. Rosa and Nelson. Mm-hmm. They have. They have. Go. Mm-hmm. They have. They have, guys. They have to. They have to. They have to have. They go to have. They go to have lunch. They go. Teacher. They go to have lunch. They go to have lunch together. Go to. And the last one? Dominic. Acuérdense go. Que son tres go. Con go. Yes. Go. Go to go. Dominic, Dominic. Go home.
They go to have lunch together. Okay. Dominic goes home. Are you sure? Is that correct? Sí, dígame, Jaime, sorry. Tengo una duda con donde dice Lisa and Claudia works. No es work. Which one? Lisa and Claudia. My bad. Sí, sí, sí. Guys, sorry. No sé por qué se lo puse la S, pero uy. It's work. Sorry about that. Work. So let's see. One second, guys. No nos confunda, teacher. Sí. Es que es para learning purposes. Propósito de aprendizaje. Para que aprendan. Para ver si están en la jugada. Pues sí, guys. Eso. A ver si estamos poniendo atención. Sí. Miren, acá están, ve. Checks. Espérenme. No, no es esa, right? Oh, yes. Yes. Lo borré. Pero esa es... 12, right? So, from Monday to Friday, Dominic... No, no es esa. No, no es esa, guys. Espérenme, no es esa. ¿Cómo no es esa? Ahí dice práctica número 2 o ejercicio 4. Esa es, teacher. No, guys, pero como va a ser el primero from Monday to Friday, Dominic checks at 5 a.m. So it's not that. 24. Miren, checks no puede ser. Tiene que ser wake up. Checks. Ajá, creo que esa es la mala, check. Pero ajá, es wakes up and then she goes to work and then she gets there. She sends, she checks, I'm sorry, emails and calls all the clients, right? Lisa and Claudia were with Dominic. Ajá, sí está mal, la verdad. Sí, está mal, guys. ¿Sí? No, así como lo hicieron ustedes, guys. You are better than the book. Sorry. No dije nada. Okay, guys, very good. Okay, so now we will continue, guys, with the time expressions. You remember time expressions? Let me go back to the book, sorry, with the presentation, yesterday's presentation, just to remind you about the time expressions, guys. Solo para recordarles, okay? But other than that, you should know. Give me a second. Let me stop sharing, and I will present to you previous activities. Necesito, guys, resetear esta computadora. Sorry, how do you say it? Resetear, no? Resetear la compu. Make a master reset. Porque, yes. Ajá, está rarita. No, es que sí, ya llevo casi un año y medio que no le doy mantenimiento. Tiene que darle un reboot. Y tiene que, hay que reiniciarla. No, pero yo creo que ya tiene mucho, entonces tengo que formatearla. Por eso hay que formatearla. O sea, yo se lo dije como... hay que formatear. Tal vez en el reciclaje ya debe tener mucha
Ya lo hice, fíjese eso, ya lo hice, pero... Ah, pues hay que fragmentar el disco, no sé qué sé yo. Troubleshooting acá, right, man? Está dando troubleshooting. Ok, guys, ven, time expressions. Ok, just a review, solo para revisar. We have the time expression every day, every month, every year. Once a day, once a week. I'll give you 1 minute to review the time expressions. Revísenlas, because we will work on that right now, okay? Revisen, I'll give you 1 minute to review those time expressions. 1 minute to review. Revísenlas, okay? 1 minute, guys. All right, guys. Time is over. Okay, those are the time expressions. Okay, then we have the adverbs of frequency. Okay, you have another. Let's give you 2 minutes. Voy a dar 2 minutes para que revisen los adverbs of frequency. Okay. Nice, time is over. All right. Okay. So, questions about time expressions? Okay. Teacher, so how do you say vegetariano in English? Vegetarian. Okay. Thank you. You're welcome. Okay, guys. Let me go back. Okay, to the book. All right. And we will work in the page 13, okay? Go to the page 13, guys. Page 13. Okay. We have some time expressions for regular activities here that you already know, all right? For example, every day, every week, every month, every year, daily, weekly, and monthly. Those expressions are the one that we studied yesterday, okay? How to use the time expressions, daily routines, all right? And for schedule events, okay? Schedule events, eventos que están ya en la agenda, right? Que están, oh my God,
believe it or not, se me acaba de olvidar esa palabra en español. Es scheduled events. Programados, sorry. Eventos programados, all right? So, now we have to write 5 questions that you can ask a classmate about regular days. Use the question to interview a classmate about his daily or her daily activities and the time for each. Okay? For example, you will ask regular activities, daily activities that your classmate do every day. What are regular activities that you normally do, guys? Dígame normal activities that you normally do. Sorry, normal activities that you daily do. Diariamente hacen. ¿Qué es lo que hacen diariamente? Let's see. Go to work. Go to work. You take a shower. What else? Eat. So, eat. Yes, have breakfast, have dinner, have lunch. All right. So, what you need to do, for example, here is to ask a question to, let's see. I'm talking with Ismael. Okay, Ismael. Could you please tell me what time do you get up? What time do you get up? Ah, okay, Ismael. Sorry. And you ask me. Sorry, you answer me. Ismael, what time do you get up? Ismael? What time do you get up? Oh my God. What time do you get up? Isma? Ismael? No escriban eso, solamente es un ejemplo, right? Esa pregunta le van a hacer, what time do you get up? Ese es un ejemplo, right? ¿A qué hora se levanta? ¿Quién se levanta? I get up. Okay, entonces es Ismael, okay, gets up, all right, at 6. At 6, right? 6 o'clock. 6. Oh my God. Give me a second. O'clock. All right, Ismael gets up at 6 o'clock. Okay. Dime ahora, okay, give me a second. Gets up. I'm sorry, my bad. Aquí sería Ismael gets up. Y acá le pongo. Okay, it's okay. 6 o'clock, que vamos a poner. Sorry, guys. Okay, gets up. Y aquí le ponemos a qué hora o el. Acá le ponemos el time expression, okay? Time expression se lo pone acá y acá la actividad. All right, Ismael gets up at 6 o'clock. All right, let's see another one. What else can we say here? Then, ya le hice una pregunta, voy con la segunda. Isaías, what time or when, pueden decir también when do you do exercises? When do you do exercises? Ok, eso le van a hacer como pregunta porque es una interview y ustedes van a escribir en su cuadrito Isaías does exercises hasta ahí. Ajá, Isaías, déjeme un time expression, que no sea una hora en específica, sino que algo que usted hace cada día. At the morning. In the morning, very good. In the morning, perfect. Isaías does exercises in the morning. Ismael gets up at 6 o'clock. So aquí en el, oh my God. Qué mal he venido ahora, guys. Time expressions. En el time expression le van a poner las time expressions que hemos visto o una hora exacta, ¿ok? Porque también time expressions, guys, te pueden ponerle horas exactas. 5 o'clock, 6:30, all right, etc. Yes? The last one. I can ask, how often, okay, how often, Maggie, how often
do you cook? How often do you cook? Esa es la pregunta que yo le voy a hacer, pero no la voy a escribir, se la voy a hacer a ella. Esta es una interview, ¿ok? How often, Maggie, do you cook? Maggie? Linda. Maggie? Ah, teacher. Let's try to use, cuando les preguntes, how often, guys, remember que ahí ponemos los adverbs or frequency, okay? Oh, okay. I often, I sometimes, I always, I never cook, okay, etc. So, Maggie? At the supermarket. Let's see that you always, okay? Maggie always cooks, la vamos a poner. Pero vamos a poner aquí el always para ponerle sentido. Oh. Always cooks, okay? Entonces aquí le ponemos el always, right? Ese es el time expression. Yes? I already give you 3 examples y esa es la way que le vamos a hacer. Dining no sería igual ahí. Excuse me? Dining no sería también. Diariamente, ¿cómo? Daily, yes. Daily. También podemos poner esa. Podemos poner acá. Look. Let's see. Ismael go to work daily, yes? Daily, very good. Good job, okay? And so on, guys. So please, I will make some breakout rooms. Voy a hacer unos breakout rooms. Te voy a mandar esta captura ahorita, guys, para que lo tengan. Pero I'll be making some breakout rooms para ustedes, okay? Oh, my God. Para que practiquen esa interview con su pareja, ¿ok? So let's make pairs and you ask questions. Necesito que hagan preguntas. Ustedes ya saben cómo hacer preguntas con simple present, guys. How often do you go to the gym? What time or when do you go to the gym? ¿Ok? Time expression responde la pregunta. How often and when or what time? ¿Ok? When, recuérdense, ¿cuándo? All right? So esas son las preguntas. 5 preguntas le van a hacer. All right? Ok, les den 5 actions que normally do, pero que le pongan time expressions. Is that clear, guys? ¿Está claro? Or do you happen to have any questions so far? Uh-huh. No questions? Clear? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo a Ismael, teacher? How often? No. Let's see. ¿Quieres me levanto? Ajá. A trabajar. Le hice una pregunta. Es que no le hice. Porque él me dijo de un solo. Pero, ¿cuál era la? Es que se me borró, ¿saben? Ahorita lo veo. It says, Ismael, go to work. When do you go to work? Sería, when do you go to work? Okay. I go to work daily. Mm-hmm. Ok, teacher. ¿Cuál es la dinámica con las 5 preguntas? You ask the questions, hacen 5 preguntas acerca de actividades que hacen normalmente. Ok. And you write it down on the box. Lo hacen en la tablita que les mandé, lo llenan. Ponen el time. El time expressions, ok, de los time expressions que acabamos de revisar ahorita, ¿sí? Ahorita voy a abrir los breakout rooms, denle clic en join, por favor. Click on join, guys. You have 5 minutes, ok? 5 minutes, hurry up. Teacher, se me desapareció el join. Oh my God. Let me see Marcos, right? Vaya, yeah. Marcos, ahorita le va a aparecer una vez. Ya no le dé en la primera, sino que en la segunda vez. Ahorita no le dé join. Ahorita no. No. Ahorita no. Ahorita sí.
Ahorita sí. Okay. Thank you. Click on join, guys, please. Tell them click and join. Who's missing? Rosa? Rosa está acá. Dele click on join, por favor. Rosa? Rosa, dele click on join, please. Rosa, Rosa. Hello, 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 hello. Rosa. No me aparece ahorita. No me aparece. Ahorita se lo mandé de nuevo. Bye. ¿Ahora? No. ¿Ya le apareció? No. Vale, va a aparecer ahorita, no. Todavía no le dé. Dele hasta la segunda vez. Espérame. No yet. No. Ahora, vaya, dele ahorita. Ahoritita. Ya pudo, Rosa. No, no me aparece. Ok, let me see. Isaías, voy a mover a Isaías para acá para que practique con usted, ¿ok? Ok, he's here. Hi, Isaías, lo traje a la main room para que practique con Rose, ¿ok? Okay. Thank you. Se salió. Hola, Sonia. La siguiente sería... Hi, teacher. Hello, ¿cómo vamos, guys? Good? Solamente... Ya hicimos una. Sí. Great, perfect. Uh-huh. Okay. Sería next, la siguiente, la tercera. Me toca la. Hello, hello, están trabajando, guys, ¿cómo van? Yes, yeah, ahí estoy esperando a Silvia que ya me está elaborando la pregunta. Oh, ok, great. Perfect. Yes. Sí, sí, teacher. Thank you. Me avisan cualquier cosa, guys.
done, guys? Finish, no? No, teacher, con Ismael voy a hacer el trabajo. Yes. Ismael en Marcos. Yes. No escucha. Sí, lo escucho, sí, a usted sí le escucho, pero a él no. Marcos, ¿está ahí, Marcos? Yes, aquí estoy. I am here, teacher. Ah, perdón, perdón. Entonces, Ismael no escucha, ¿verdad? No. Qué raro. Estoy tratando de conectarme con él. Espéreme, no, ahorita veo. ¿Qué tal estoy diciendo? Marcos, si quiere, ask me the questions. Hágame las preguntas a mí y yo le ayudo a llenar el cuadro, ¿ok? Mientras viene él. Okay. Al menos las primeras. What time do you get up? I get up at 7 a.m. 7 a.m. Entonces, en el cuadro donde dice time, tengo que poner 7 a.m. Donde dice time, 7 a.m. Y en la otra ponga the teacher gets up. The teacher gets up. Uh-huh, very good. I am. There you go. Mm-hmm. Okay. What do you go to work? When do you go to work? I go to work every day. Every day. I go to work every day. Entonces tengo que poner the teacher. Goes yes. to work. Goes to work. Y en aparte de time expression, every day. Every day. There you go. Mm-hmm. The teacher goes to work, ¿verdad? Goes to work. Ismael, todo bien. Goes to work. Okay. Goes to work because it's third person. Ismael, quítale el micrófono. Hello. Hello. Ismael dice okay. Teacher, pero él en la sala de reunión sí escucha y ajá, está raro. En el WhatsApp. Lo que voy a hacer es que lo voy a pasar a la main room a los dos para ver si así se puede. ¿Me salgo de aquí? Sí, ahorita lo voy a mover a la main room. Ah, también a Ismael. Vaya, ya le salió la notificación. A mí no. No. Voy a entrar a Zoom. Dice join. Ajá. Dele. Ismael, váyase para la main room. Hello. ¿Cómo vamos, guys? ¿Todo bien? Sí. All right. Hello, ¿cómo vamos? Good. Hello. Good. Hola. Hello, hello. Muda, voy a terminar, teacher. ¿Por qué? Ya se le está olvidando español, dice, y no entra el inglés. Oh, my God. Ok, guys, me avisan cualquier cosa, ok. Usually or always. Usually or always. Una de las dos.
siempre, usualmente, o también normally. Siempre media. Okay, so yeah, what time do you leave work? Hola, teacher. Hello, ¿cómo van, guys? Good? Good. Okay. Un poco, solo que, perdón. Por ejemplo, ¿verdad? Le hago una pregunta a, perdón, quiero ver. Ana Elida. Ana Elida. Ok. Por ejemplo, le preguntara, what time do you wake up? Yo tendría que escribir, she wakes up. Okay. Mm-hmm. And in the time, you put the time expressions. Okay, okay. Mm-hmm. So, you okay. Let me know, guys. Me avisan cualquier cosa. Don't worry. Pondería. Igual. Often the visit park. The visit park. Occasionally. Milton occasionally visit park. Van tres. Podemos hacer otra. When do you? When do you? When do you work? When do you? When you brush your teeth? No. Time tengo que poner every day. Sí. ¿Escuchas, Ismael? Bueno, voy a poner donde dice time, voy a poner every day. Every day. Uh-huh. Y donde dice, what does he does, tengo que poner Marcos, o sea, yo, Marcos. Uh-huh. Check email. Sorry. Solo eso. Okay, guys. Thank you so much. Thank you for joining back. No sé los problemas que tenían. Ay, no, todavía no se le ha arreglado. No. Ismael. Ismael, oh my God, Ismael. No yet, Ismael. Conectando. Desinstale e instale la aplicación. Desinstale e instale la app, please. Ok, vamos a ver si eso funciona. All right, guys. So, let's see.
give me your answers. See, give me your answers. Let's see. Who wants to share with me? ¿Quién quiere compartir conmigo su? Give me just one for each. Una actividad por cada uno. Okay. Let's see, Rosa. Rosa, give me one activity about your partner. Rosa? Sí, estaba con el compañero Isaías, ¿verdad? Yes. La pregunta a veces. Que formulamos. Go, go. Isaías, what day do you have lunch? Uh-huh. El tiempo, 12 o'clock. Entonces sería Ismael. ¿Cómo sería la pregunta? No sería pregunta, sería la affirmative sentence. Could you please repeat it one more time, Rosa? Daya, what things do you have lunch? Ah, ok. Entonces sería Isaías has lunch. Isaías has lunch. Uh-huh. And in time, póngale la hora que has. Lo hizo. Yes? Uh-huh. Sí, sí. Good, yes. Rosa. Ok. Sonia, give me one of your sentences. A mí me tocó con Mauricio. Ok. What time does take? Take it. Sonia, ayúdame a poner todo su nombre completo, please. Y guys, recuérdense que no era la pregunta la que iban a poner, sino que la oración nada más, ¿ok? Ah, entonces, take bus a 7 o'clock. They take a bus at 7 o'clock. Sí. He takes a bus. Okay, great. Christian, give me your sentence, please. Okay. I work with Maggie. Okay. Okay. Maggie arrives his work at 9 o'clock. Great. Perfect. She reads a book always. Okay, she always reads a book, right? Okay. She always reads a book. Okay. She does exercise uh-huh. in the afternoon. In the afternoon. Very good, Christian. Selena, give me one example of your sentences. Selena. Perdón, no había encendido okay. el micrófono. A mí me tocó con Jaime. Okay. Yo le pregunté, at what time do you go to sleep? Okay. Okay, entonces, he goes to sleep every day. 11. At 11. 11 p.m. Good job. Entonces, every day at 11 p.m. Uh-huh. Very uh-huh. good. Every day, he goes to sleep. Mm-hmm. Very good, Selena. Ana Elida, what do you have? Hello. Yes. Me tocó con Francisco. Francisco head up six a.m. All right. Perfect. Breakfast. 7 o'clock. He has breakfast at 7 o'clock. Very good, Ana Elida. Okay, Ismael, ¿le funcionó? No. Sí, en realidad siempre que me meto a classroom se me corta el audio, no sé por qué será. Pero no son audífonos, no la computadora, sino que siempre que entro, digamos. Pero desinstaló la aplicación y la volvió a instalar. Sí. Mire si hay una actualización también y me avisa. Okay. Teacher, it is time to pass the list. Thank you, Maggie. Yes, hasta nos pasamos. Give me a minute, guys. Voy a pasar la list, la attendance list rapidito.
Okay, Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Sheila Deline Guzmán Bermúdez. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present, teacher. Turn on the camera, guys. Cristian Josué López Pérez. Present, teacher. Francisco Eduardo Larín Pineda. I'm here, teacher. Great. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jonathan Manuel Martínez Valladares. José Mauricio García Hernández. Present. Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Thank you. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Milton Hernández Sola. Present, teacher. Rosa Arely Andrade Escobar. Present, teacher. Silvia Emerita Luna Barrera. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Sonia. Present. Thank you. Okay, guys. So let's see. Who's next? No me mencionó. Oh. Sorry, guys, for the. Hay unos camiones que qué feo el sonido que hacen. Isaías Donan Vázquez Rodríguez. Sorry, Isaías. Present. Thank you. Y a mí okay. Me mencionó. Yes. At the end. Perdón, es que se me quedó un ratito en nada. Okay, great. So let's see. Don't worry. Jacqueline, give me your example, please. A mí me tocó con Milton. Yo le hice la pregunta de how often they visit the park. How often does he visit the park? Okay, what is the answer? The answer is Milton occasionally the visit park. Milton occasionally visit the park. Very good. Okay, let's see, Mauricio. Ay, me tocó con Sonia. La pregunta era, do you cook always? Do you always cook? Okay. Uh-huh. Y me respondió usually. Okay, uh-huh. En ese caso, Mauricio, tal vez sería la pregunta, how often do you cook? How often do you cook? And then the answer, I often cook. How, perdón, ¿cómo fue? How often do you cook? Okay. Great. Thank you. Perfect. Thank You're you. Welcome. Nelson, give me your sentence. Teacher, me tocó con Silvia. All right. La pregunta que le hice fue, Silvia, what time does she have lunch? Okay. Al parecer creo que come a las 12 en punto, at 12 o'clock. Okay, so she has lunch at 12 o'clock. Very good. Jaime, give me your sentence. Okay. La compañera fue Selena. La pregunta fue, what do you do on Saturday? Sunday. She goes to the supermarket in the morning and cook once a week at a time. Very good. Great. Okay. Let's see. Who's missing? Milton, right? Milton? And then Marcos. Me tocó con Jacqueline. Y le hacía la pregunta, what time do you get up? Jacqueline, get up at 6 o'clock. Gets up. Very good, Milton. Good job. Marcos, what's your sentence? Me tocó
with teacher. Okay. The teacher get up 7 a.m. always, every day. Number two, the teacher go to work every day, always. That's it. Teacher, tiene apagado el micrófono. Yes. Oh my God. Thank you. No, no le escuché la sonrisa, teacher. No sabe. Ay, no. Remember, the teacher goes to work. Thank you, Marcos. Okay. Who's missing? Rosa? Sonia? Rosa, right? Rosa? Rosa? Nobody else is missing? Francisco, did I ask you? Yes, right? Okay. Okay, guys. So let me share the screen. Okay, remember, every day we have a different topic. But what happened is that we are like, right now we are not on the same, we are not on time. We are not on time right now. And we need to work as fast as we can, guys, because we need to continue with the other topic. So the other topic for today's class is, give me a second because I don't find, because I have a lot of presentations open. Let me close them. Oh my God. Sorry about that, guys. Time expressions. Okay. Okay. Just one second. Page 17. Sorry, guys. Okay, great. So let me start sharing again. Okay. Okay. Oh my God. No veo la presentation. Hoy no la quiere el Zoom. Fíjense que PowerPoint me está dando mucho problema. PowerPoint. Ok, ya lo tengo acá. Entonces I couldn't open the presentation, but now I open. Ok. Do you see the presentation, guys? Yes, teacher. All right, so we have another topic today, guys, okay? The topic that we have for today is a not time expression anymore. Vamos a estar haciendo remember reviews todos los días de los topics that we have. But today we have a new topic, and the new topic is how to use how many and how much, okay? I know the previous course we talked about this, like, not deeply, no lo tocamos muy profundamente, but that's the reason we continue with another course, okay? So we're gonna be studying how to use how many and how much. This is the third class, remember? So let me go and let me start with that, okay? So guys, we do have two types of nouns. Tenemos muchos más, pero we're going to be talking about countable and uncountable nouns, all right? Countable nouns are words which can be counted, okay? Countable nouns are words which can be counted, okay? You can count them, nouns. They have a singular form and a plural form, okay? Singular and plural form. For example, sure. Shirts. Let me get a second. Okay. Here I have it. Okay. Sure. Shirts. Battle. Battles. Student. Student. We have singular and plural. Okay.
Can we count chairs? Can we count chairs, guys? Yes or no? Can we count? Yes. Yes, can we count battles? Can we count battles? Yes? Yes. Can we count in students? Yes. Okay, yes. Great. So they usually refers to things, okay? The singular form can use the determiner, determiner A or N, okay? Give me a second, guys. Let me make sure about the pronunciation of this because I'm not pretty sure. Determiner. The article. Do you remember que es, ya estudiamos the article, guys? ¿Se acuerdan del article? A N. Pero también se le llama así. Give me a second. I'm trying to make sure because I want you to have the best of the best. Do you hear that? No, right? No, it's wrong, guys. Por eso es que decía yo que raro. No se dice así. No, determiner. No. Sorry about that, guys. Pero realmente no es determiner. No sé en qué momento. Y eso que yo hice la presentación, ¿verdad? Ay, no, shame on me. Pero the article lo vamos a poner porque realmente no existe esa palabra. Sino que se dice determinant, pero it's better articles. Está mejor articles, ¿ok? So, sorry about that. Let me continue sharing, please. Ya decía yo, this word, it's weird for me. Okay, let me go back. No. Okay, so the singular form can be used the article a and an. For example, an apple. And then we, an apple, excuse me, with an or a student. Yes? Ustedes ya saben cómo son los articles, all right? Most countable nouns become plural by adding an S at the end of the words. Por ejemplo, shirt, si le agrego la S, se convierte en plural. Shirts, battle, battles, student, students, yes? So, countable and uncountable nouns respond to the question how many, okay? If I ask you how many, it is because you can count, yes? Examples. She has three dogs, okay? I would like a book, please. A book. Recuérdense el determinante a book. Article a book, okay? Yeah. So why it is a? Porque se le sigue un consonante. Si aquí fuera apple en vez de book, entonces fuera an, okay? Yes. I would like a book, please, all right? How many friends do you have? Ahí es donde preguntamos. How many friends do you have? I have one friend. Yes? I have one friend. So, those are the countable nouns. ¿Sí? Los que son contables. Do you have questions about countable nouns? Questions, guys? No? No. Marcos, Mauricio, Francisco, Milton, questions? Nelson, do you have questions? No, estamos procesando la información. No questions, right? Okay. Let me go to the uncountable nouns, okay? No countables. Los que no se pueden contar, guys. Uncountable nouns are words. Give me a second. Uncountable words are nouns which cannot be counted. We cannot count it, okay? They only have a singular form. Los que son uncountable, solamente hay singulares. Solamente se pueden en singular form, okay?
Yo sé que cuando hablamos de dinero, ¿verdad? El dinero en teoría se puede contar, pero ya les voy a enseñar cómo se va a contar. Pero normalmente, si hay una gran cantidad, ya les voy a contar eso, no, no, they are uncountable. Furniture, los muebles, right? Information. Entonces, como no son countable, por eso utilizamos singular form, okay? So, they usually refer to collective nouns. Lo que les estaba diciendo, collective nouns, furniture. Porque son colectivos, hay más, ¿verdad? Hay mucha mueblería, ¿sí? Hay mucho dinero. Abstract ideas, ideas abstractas como information. Es algo que no podemos tocar, guys, ¿yes? Como happiness, we cannot touch the happiness. A menos que sea una persona, right? Ahí se puede tocar la felicidad. Pero ok, happiness in general is an idea o es un sentimiento. Qualities, ¿sí? Qualities, responsibility, no se puede tocar, ¿sí? Or physical objects that are too small or without a clearly defined shape to be counted. Los objetos que son físicamente muy pequeños, como por ejemplo rice, ¿ok? Arroz, rice. O sin la clara definición de la forma que lo que contiene para ser contados, ¿sí? So, those type of objects or those type of nouns are uncountable, ¿yes? Uncountable nouns. Sorry, to express a quantity, los uncountable nouns se usan para express a quantity of an uncountable noun. Use a word or expression, oh sorry, to express a quantity of uncountable nouns para expresar la, eso es lo que les quería decir, para expresar la cantidad, guys, de un uncountable noun, vamos a utilizar las siguientes expresiones, ok? Si yo quiero contar el dinero, entonces vamos a ocupar otra palabra más. For example, some, a lot of, much, a bit of, a great deal of. Y eso ya lo hemos visto, eso se llama quantifier. Y lo vimos el curso pasado, quantifier. Ya vamos a ver un review de eso, don't worry. So, lo contamos con quantifier para tener una idea de cuánto es más o menos. No les estoy diciendo exactamente, pero si yo digo some money, yo sé que no es mucho dinero, es algo de dinero. Algo, so many. O podemos ocupar, a esto se le llama, guys, en comida, containers. Ok, en comida. Pero podemos ocupar los measurements, words. Ok, measurement words. Por ejemplo, a cup of, a bag of, 1 kilogram. Of, 1 liter of, a handful of, a pinch of, an hour of, a day of. Okay? So, acá con los quantifiers o measurement words, ya puedo contar lo que no era contable. Pero si no tenemos esas palabras, no podemos contarlos. Okay? Is that clear, guys? Solamente cuando tenemos esas palabras que nos ayudan, se cuentan. De lo contrario, son non-countables. Y yo les voy a dar ejemplos, don't worry. Examples. He gave me a great deal of advice before my interview. A great deal of advice. Un gran consejo, ¿verdad? O recomendación antes de mi interview. He did not have much sugar left. Much sugar left. Measure, mire, midan. Measure 1 cup of water. Porque si ven, water no es countable. Pero si le decimos una taza de agua, entonces ahí ya se vuelve contable. Pero solo si tenemos los containers o los quantifiers. So, measure 1 cup of water. Okay, 300 g of floors, 1 teaspoon
teaspoon of salt. Okay, salt. Porque la sal no se puede contar, la harina tampoco, a menos que ustedes ya la quieran medir. All right. So, how much rice do you want? I need 1 pound of rice. Una libra, 1 pint of rice. Entonces ahí sí ya se puede contar, ¿sí? Solo con containers or measurements words, ¿ok? O quantifiers. Solo así se puede hacer contables los non-countable nouns. We ask the question, how much? How much rice do you want? Aunque le vayamos a poner el container o quantifier, siempre vamos a preguntar how much. En el otro, guys, era how many, porque lo podemos contar. En esta es how much. All right? So how many? Countable. How much? Uncountable nouns. Okay? Teacher. I know you have some questions, pero vamos a resolverlos ahorita con estos ejemplos. Okay? Si no, me hacen las preguntas, guys. Teacher. Este es el mismo cuadro que les compartí el curso pasado. Estos son los quantifiers. Okay. We have quantifiers and we have the definitions. Para los que es primera vez que ven este cuadro, tenemos there is con uncountable nouns. Porque acuérdense que el there is es singular. There are plural. Y el there are se puede ocupar con countable nouns. Y también el there is. Okay. Countable, acuérdense que puede ser singular y plural. Pero ok, we have no, y eso significa cero. Any, una cantidad más que cero. Any. Isaías, usted tiene una pregunta, go ahead. Bueno, no, yo no, Maggie tenía una pregunta. ¿Qué pasó? Pero no me escucha, creo yo. What's going on? Se lo olvidó. Así pasa a veces cuando quiere preguntar algo. Me escucha, teacher. Ah, okay. Okay, so we have a little, si se fijan, no en any está en los dos, miren. No me escucha. Con uncountable and uncountable. No en any, pero a bit, a little and a bit solamente está para uncountable nouns. A few and several solamente está para countable nouns. Y significa una cantidad pequeña. Okay. Se tienen que, la verdad, tienen que irse en este cuadro y revisar bien. ¿Really? ¿Me están hablando? Sí, teacher. No les sí. Escucho, guys. Teacher. Me escucha. ¿Qué pasó? Hoy sí me escucha. Hoy se perdió el audio. Hola, ok. ¿Me escuchan ustedes? Sí, pero suave. Lejos, bien sí. Suave. ¿Desde la cuándo escuchamos? Pasó esto, guys? Hoy ya se escucha cerca. No se escucha. Hoy chica. No se escucha nada. Hoy no se escucha nada. ¿Fue la teacher? Se la fue, teacher. Ay. The teacher lost. ¿No? Teacher, escucha. Espérame. Hello, hello. Hola. Ahora sí me escuchan. Sí. Yes. Linda quiere hablar con usted seriamente. ¿Qué pasó? Sí, porque ya rato estaba hablando. Ya hablando. Y I do apologize, Billy. ¿Qué pasó? ¿Y desde cuándo no me escuchan bien, guys? Desde, ok, ¿desde qué slide? Dígame. Desde lo que dijo de la... ¿Desde acá? De lo del dinero, yo le iba a decir desde ahí, quería hacerle una pregunta. ¿Y que saben qué pasó? Que mucho lo he estado moviendo. Va de moverlo y moverlo estaba. Ah, pues ya no se mueva, teacher. Yo lo muevo. Tengo otro ahí, guys, pero ok, déjenme ver. Toma un segundo. Ay. Ok, ¿me escuchan? ¿No? Sí. Yes. Me escuchan. All right. Hoy sí me escuchan. Fíjense que yo siento que hablo súper bien, pero ustedes no les escucho. ¿Le escucha, Linda? Al revés. Me escucha, teacher.
Cristian, que la dé. ¿Cómo así? Miren. ¿Sí escucha? Ustedes. Mentiras. I do have another one here. Para que vean que esa teacher está preparada. Sí, tiene un montón de audífonos a la par. No. Hasta un megáfono tiene de seguro. Ok, linda. Ask me the question. Hágame la pregunta que tiene. No, lo que quería saber es, era como usted dice que el dinero también no se puede contar. Ajá. Y no sé si tendríamos que formular la pregunta como you now how much money do you have? Que se dice they ear, o sea, como tú sabes cuánto dinero hay, o sea, creo que a eso se refería usted, ¿verdad? How much money are there? Siempre se va a preguntar con how much, aunque usted lo pueda contar con un quantifier o con un container o un measurement word, siempre se va a preguntar how much. Ajá, como no sabe, usted le está preguntando que si sabe cuánto y ella puede saber, o sea, puede ser una cantidad grande, ¿verdad? Pero no estoy segura si me va a responder con un quantifier. Ah, ok. Ajá, exacto. Give me just one second. Solamente. Ok, is this a question? Bye, ok, pero hasta el momento, guys, ¿qué es lo que no? ¿Hasta dónde me escucharon súper bien? Es que todo se escuchó, pero. Pero usted no les escuchaba. Usted no nos escuchaba nosotros. Oh my God, sorry. Es más, ya me iba a salir de la clase, yo dije no. ¿Te enojada? No. Espérenme, ahí voy. Sorry. Teacher se quedó en los ejemplos. ¿Ahora, guys? Sí, claro, le voy a dar. Ahora me escuchan. Sí, le escuchamos. Yes. Fuerte y claro. I do have a new... Okay, so guys, so we have this, claro, le voy a dar ejemplos, don't worry. So, solamente quiero que este cuadrito, guys, lo repasen siempre, okay? So we have enough, not enough, o sea, solamente estos son quantifiers, okay? Quantifiers, guys. Okay, so those are the quantifiers and the definition. Les aconsejo que please review that at home, okay, con más calma. ¿Cómo lo pueden utilizar? For example, I don't have too many. I don't have too many. Ok, dice aquí que lo puedo utilizar con there are, ¿verdad? Yo no puedo decir, I don't have too many water. No, yo tengo que decir, I don't have too much water. ¿Sí? Much water. So, for example, several. I have several water. No. Porque se dice acá que es con contable. I have several bottles of water. Bottles of water. Ahí sí, miren. Porque estoy contando que tengo tres botellas de agua. Yes? Oh, sorry, que tengo botellas de agua. I have several bottles of water. Pero si yo quiero decir a bit of water, entonces sí, porque es con uncountable. Miren. But you need to learn it by heart. Para los que pues, primera vez que ven este cuadrito, please review it by heart. So those are the major words. De eso les hablo. Miren los major words. Acá tengo chocolate, gold, and soap. Es algo que no se puede contar. Advice, furniture, luggage, water, soda, wine, blood, oil, water. Todos los nouns que ustedes pueden ver están, no son contables, guys. Son uncountable. All right. ¿Cómo voy a hacer para contarlos? Con major words, ¿sí? ¿Cuáles son los major words? Puedo decir a bottle of chocolate, a bottle of gold, a bottle of soap. How many of you would you like to have a bottle of gold? Me. I want a bottle of gold. Do you want a bottle of gold? I want a million of bars of gold. Do you know what does it mean? Una barra de oro, una barrita. Okay.
So, a drop of blood, okay, sangre, a blood, a drop of blood, a drop of oil, a drop of water, okay, a cup of, aquí tienen la tacita, miren, a cup of coffee, a cup of tea, a cup of milk, 2 cups of coffee, 3 cups of tea, 4 cups of milk, yes, a glass of water, 3 glasses of water, 5 glasses of milk, a glass of soda, yes, a piece of advice, a piece of furniture, a piece of luggage, a carton of ice cream, a carton of milk, 3 cartons of juice, yes, mm-hmm. A bowl of cereal. A bowl, cereal. A bowl, I'm sorry, a bowl of cereal, a bowl of rice, 3 bowls. Oh my God, gracias, Elena. Ahí me quedé con la cámara apagada. Sorry, guys. A bowl of soup, okay? Okay, soup, sorry, soup. Repeat after me, soup, 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 soup. Okay. A grain of rice, a grain of sand, and a grain of rice, and a grain of truth. Yes. Look, 3 bottles of soda. 3 bottles of soda. 3 bottles of water. A bottle of wine. Okay. A slide of pizza. Ay, guys, tengo hambre. A slide of bread, a slide of meat. Okay. A bottle of beer. A bag of, uy, okay, a bottle, oh my God, a bag of sugar, a bag of flour, a bag of rice, a roll of tape, a roll of toilet paper. Ahí ya se puede contar, ¿me entienden? Pero siguen siendo uncountable nouns, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a preguntar how much, y no vamos a saber, como dijo Maggie, ¿cuál va a ser la respuesta? Por eso decimos how much. How much coffee do you want? Oh, I want 3 cups of coffee. Yes? Teacher. Mm-hmm. In this case, I can use how many rolls of toilet paper? Is correct or incorrect? Correct. ¿Por qué está correcto? Porque en la pregunta ya me está utilizando measurement words. Entonces, because I use a específico. Exacto. Entonces, hay dos opciones. La primera, pueden hacerlo contable. How many cups of coffee do you want? I want 3 cups of coffee. Pero, si no puedo decir, how many coffee do you want? Entonces, ustedes lo quieren medir y va a decir, ah, sorry, how much coffee? Sorry. How much coffee do you want? Si ustedes quieren una bolsa, ok. A bag of coffee. I want a bag of coffee. Yes? So, va a depender mucho de lo que ustedes quieran expresar, pero sí. Ustedes también pueden decir, how many cartons of milk do you want? Porque usted ya sabe que la persona quiere 3 cartones. Pero si no sabía, entonces dice, how much milk do you want? How much milk? ¿Sí? And va a ocupar how many cuando ya tenga un antecedente de lo que la persona quiere o de lo que usted le está ofreciendo. Yo no le voy a ofrecer agua en qué tazas de agua si no tengo tazas de agua. Pero si tengo botellas de agua, te voy a decir... Sorry, espérame. Entonces, si tengo yo solo botellas, no le puedo ofrecer otra cosa que solo botellas de agua, ¿sí? Si yo estoy vendiéndole, okay. Selena, how many bottles of water do you want? Porque solo botellas tengo, no le puedo ofrecer otra cosa, ¿sí? Otra cosa. Pero si tengo más variedad, tengo agua en la pila, en botellas, en todo, entonces, how much water do you want? ¿Sí? Porque ya usted me va a dar esa opción, ¿yes? So, ¿alguien iba a hacer una pregunta? Sorry. Go ahead. Yo, teacher, I can say how many eggs. How many eggs? Sí, porque los huevos son countable. How many y para eggs? Decir,
y para decir este there are 5 eggs como respuesta se puede. Sí, of course. I have 3 eggs. Porque es algo que son countable. Ahorita estamos viendo los uncountable, que es un poco más difícil. Pero, guys, los countables es lo que ustedes estén, que ustedes puedan contar fácilmente. ¿Ok? Ok. Easily. Ok, so those are the major words. Yes, major words, guys. Acá hay a lot of examples y le voy a pasar esta presentación, ¿ok? Tengo un montón de ejemplos, guys, de uncountable nouns que se van a utilizar con how much. Look, general uncountable nouns, homework, equipment, luggage, clothing, etc. Food, food, floor, food, meat, floor, rice, ¿sí? Right. Subjects, mathematics, economics, physics, es algo que no se puede contar, guys. History, politics, commerce. Look, tengo también eso, miren. Cosas abstractas. No pueden contar ustedes enjoyment, news, patient, happiness. ¿Sí? The weather, snow, rain, ice. No pueden contarlo. Sports. No. No pueden contar baseball, basketball, soccer, football. You cannot count that. Si yo quiero decir un ejemplo ahorita. Soccer. Si yo digo, guys, soccer is the best sport in the world. ¿Está bien? ¿O debería decir soccer are the best sport in the world? What is the best? Are or is? Are. Marcos, mentira. Marcos, yeah. Come on. Remember, go back. Miren, acá dice, uncountable nouns, they only have singular form. ¿Ok? So, entonces sería todo esto con is. ¿All right? Todos son singular. Todo esto es singular. ¿Ok? Todavía se río Marcos, miren. You're so mean, Marcos. No, I'm just kidding. Ok, guys. So, activities. Swimming, reading, writing, listening. I cannot say driving. Are, no, driving is, okay? Porque es uncountable. Languages, Japanese, Arabic, Portuguese, English, etc. All of it is uncountable. Todo esto es uncountable, yes? So, let's see, guys, let's practice. Identify the countable and the uncountable nouns here, okay? Identify the countable and uncountable nouns. Water, is it countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, very good. Great. ¿Cómo podría contar el agua, guys? ¿Cómo? Cubetas. With bottle. Very good. Ajá. And what is it called? ¿Cómo le llaman a eso? Litros. No. How do you call it? Galones. No. ¿Qué dijimos acá? ¿Cómo se llama, guys? Measure words. Okay, solo con measure words puedo contarlo. Okay. So let me ask you, lemons are countable or uncountable? Countable. Sand is uncountable or uncountable? Sand. Uncountable. Very good. Books, countable or uncountable? Uncountable. Good job. What about rice? Countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Very good. What about traffic? Countable or uncountable? Countable. Uncountable. Very good. Intelligence, guys? Can you count the intelligence? Uncountable. Uncountable. Very good. What about city? Can you count city? Countable. Uncountable or countable? Uncountable. Sure? Yes. How many cities do we have in El Salvador? How many cities? I mean, it's a great, miren, acá yo realmente sí se tiende a confundir bastante, pero
I can count the cities. Aunque sea muy grande, pero I can count. I countable. Es countable, contables. Porque okay. Digo, ok, en este lugar hay 5 ciudades. All right. Y a veces, créanme yes. Que este topic is a little bit confusing. A veces es confusing. Yes, hasta a mí me pasa. Pero es countable, ok. So guys, let's see, because of the time, we will continue practicing tomorrow more about countable and uncountable. Let me go through the list. Vamos a irnos a la lista y mañana vamos a seguir practicando más acerca de los how many and how much. Okay? So, let's see. Let's go through the list, guys. Vamos a hacer lo mismo, misma activity de ayer. Se va a quedar conmigo, let's see. No. Yes, right. Yes, thank you. Thank you, yes. Selena. Selena, you stay with me 10 minutes. Sí. And I'll go through the list, guys. Una vez que sean las 10, you can go and rest, okay? Pueden irse a descansar. I hope you have a wonderful, wonderful night, okay? And you did an amazing job today, okay? Sweet dreams, guys. See you tomorrow, okay? See you tomorrow and be on time. Yes? Tomorrow is Friday. Yes. Okay. Yes, my favorite day. My favorite day. Okay, great. So, Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Rosa Arelia Andrade Escobar. Rosa. Presente. Milton Hernández Sola. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Present. Thank you. Thank you. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Present, teacher. Bye. Thank you, José. Oh, no, no yet. Bye, ¿verdad? Todavía no. José Mauricio García Hernández. Present. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Thank you. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Thank you. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Thank you. Francisco Eduardo Larín Pineda. Present. Thank you. Cristian Josué López Pérez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Sheila Edeline Guzmán Bermúdez. Ana Elida López Hernández. Present, teacher. Thank you, Ana Elida. Okay, guys, so time is up. 10 o'clock. I hope you have a wonderful night and thank you very much for doing a great job. Have a great night, okay? God bless you. Bye. Solamente se queda bye. Bye-bye. Bye-bye, tomorrow. Okay, tomorrow. ¿Me traen algo, guys, mañana? Ajá, mentiras. Se traen su atención. Unos nuevos exes. I have them. Thank you. Okay, bye-bye, teacher. Thank you. Bye-bye, Maggie. Blessing. Bless you. Bye-bye. Take care, Mauricio. Bye. Bye-bye, all of you. Bye, Milton. Bye, Francisco. Bye, teacher. Good night. Bye-bye. Good night. Hello. Hola, hola, Selena. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Súper bien, gracias. Algo cansada, fíjese. Así estoy yo también. ¿Verdad? Sí. Ni modo. Mire, pero, ajá, ando, pero por eso ando el pelo así, porque ando súper cansada. Pero bueno. Se le ve bien bonito. Ay, gracias. Gracias. Ay, teacher, yo voy a terminar muda. ¿Por qué eso me dijo ahora? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que no es que no le entienda. O sea, sí, sí entiendo. Pero es, tengo el bloqueo que no, me, no puedo expresarlo. O sea. El tiempo, Selena.
El tiempo porque, le va a ayudar bastante. Porque el how many y el how much lo tengo clarísimo. All right. Lo tengo claro porque cuánto y cuántas. Ajá. O cuántos. Vean, sí. Sin plural y singular. Lo tengo claro cuando lo voy a utilizar. Pero si yo quiero construir una oración, bueno, o sea, no sé. Pero solamente pasa en este tema o en los otros también. Imagino que solo en este, ¿verdad? Ahorita solo en este. Y vaya, por ejemplo, yo la escucho a usted. De lo que usted pronuncia y habla, como usted dijo al principio, no teníamos que entender todo, ¿verdad? Y no le entiendo. Y todavía no se puede, Celina, creo. Ajá, no le entiendo todo. Le entenderé una o dos palabras de lo que dice. Ah, está hablando de tal cosa, digo yo. Vea, pero si yo, por ejemplo, yo veo compañeros, pero que quizás están más avanzados que sí, mí. Probablemente. Que ellos sí construyen oraciones. Pero usted es súper buena, Celina. Pues sí, pero es que, o sea, sí lo escucho. Entonces quiere decir que la habilidad donde hay que trabajar más es la escritura, ¿verdad? Fíjese que no tanto la escritura. Y el speaking, como el habla speaking. También. Exacto, ajá. Porque yo lo escucho. Lo escucho, tengo oído. Listening está súper bien. Ajá, exacto. Y la lectura, me imagino. Y la lectura, sí, ajá. O sea, lo leo, si lo voy, son dos que tres palabras que no entiendo, pero si busco el significado y se refería a esto, y ahí voy. Si usted me hace un dictado, por ejemplo, se lo capto. Pero que usted me diga que yo lo hable, que yo le construya una palabra, o por ejemplo ahora que teníamos que construir las preguntas al compañero, al principio estaba totalmente perdida con los, con los always y lo que vimos ayer, de las, ¿cómo se llaman esos? Los time expressions. Los time expressions, esos, ajá. Al principio no le había comprendido, pero cuando empezamos a hacer el ejercicio con Jaime, sé que se refiere a esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya empecé y sí sé cómo, pero sí me cuesta a la hora de construir una oración. Una oración. O de, utilizando en ese momento lo que estamos viendo. Soy una catástrofe, me cuesta, pero yo digo que hay. Pero fíjese que yo creo, Celina, de que tal vez teniendo la guía, ¿verdad?, de cómo hacerlo y un poquito más de práctica. Creo que con eso, como le pasó ahora con Jaime, ¿verdad? De hecho, en esa presentación yo no le di mucha gramática o estructura en fórmula. Pero yo mañana les voy a traer una fórmula de cómo volverlo a hacer, porque le voy a compartir pantalla rápidamente, porque recuerdes que eso también puede servir como una, como una review, ¿verdad? Sí. A ver, solamente ando buscando esa diapositiva, pero fíjese que ahorita que estoy tratando de abrir como los documentos, la carpeta no me abre. Sí. El problema que tenía. Entonces, pero le quiero enseñar esta presentación. Se la voy a abrir acá. Quiero ver, sería time expression, simple present. Ah, aquí. Vaya, ya le comparto pantalla. ¿Se acuerda de las WH questions o las information questions? Information question, ajá. Vaya, entonces esas son las preguntas que estamos haciendo ahorita. Con el how much y el how many. ¿Verdad? Y el how many. Ajá. Entonces la estructura sigue siendo igual, miren. Sí. ¿Puede ver la pantalla? Sí, ahorita sí. Vaya, entonces acá solamente tal vez enfocándose en la estructura. Ahí eso es lo que le va a ayudar bastante. Mire, por ejemplo, acá están las yes, no questions, miren. Esas no son information questions, sino que son yes, no questions. Son yes, no questions. Pero, ajá, es la misma estructura, miren. Acá, por ejemplo,
lo único que yo le he puesto, bueno, en el ejemplo que estamos viendo ahorita, lo único que le vamos a agregar es how much. Es how much. And how many. Y por lo demás es como una yes no question. Entonces acá sería como how much or how many do más subject, más el sujeto, más el verbo y más el complemento y de último el question mark, ¿verdad? ¿Qué es eso? Entonces, por ejemplo, acá, a ver, tratemos de hacer, no, vamos a hacer así mejor, espérame. La voy a poner acá, mira. Vale, digamos que esa es la, la fórmula. Sí, sí. Vale, acá tenemos la fórmula de lo how much and how many, ¿verdad? Y siempre vamos a ocupar lo mismo, la misma estructura. Entonces, por ejemplo, acá hagamos una oración, una pregunta, sorry. Entonces sería, hagámosla con how much. How much, ¿qué dice después que tenemos que ponerle? Aquí depende, ¿verdad? Digamos que estamos hablando de Edgar. Sí, Edgar, vamos a poner. Edgar. Entonces, si es, estamos hablando de, how much, de Edgar, aquí le vamos a poner das, perdón, perdón. Sí, tiene que, estamos hablando de cosas, perdón. How much, deme un nombre, si estamos hablando de más, tenemos que hablar de algo incontable, ¿verdad? Algo incontable, deme algo que sea incontable. Lagos, sí, ríos. Tal vez los ríos, sería como, no, como water, ¿verdad? El agua. Ajá, el agua, Entonces acá, how much. Ajá. Y aquí sí tiene razón, porque después de how much and how many tendría que llevar el nombre. El nombre, y ese nombre es uncountable, ¿verdad? Aquí ya se alarga más, uncountable o countable. Exacto. Entonces, how much water, ya esto sería el much y el uncountable water. How much water, y de ahí ya vamos con el auxiliary, ¿verdad? Sí. How much water, digamos, pongámosle how much water, do, siempre hablando de simple, simple present, do you need? Do you need, O how much water do you drink, ¿sí? ¿Cuánta agua bebes? Bebes, ¿sí? Entonces, how much, ya lo aplicamos aquí, ¿verdad? Más el uncountable noun sería water. Más el auxiliary. Y siempre el auxiliar. Subject, sería este, y el verb drink. Y el drink. Complement, algunos casos van a tener el complement y otros no. Y el question mark está acá. Entonces, la, la respuesta sería, how much water do you drink? Sería I drink. I drink. Y aquí así puedo utilizar los quantifiers y los containers. I drink, let's see, 5 bottles of water every day, digamos. Y mire, aquí mismo ocupamos el complement, muchas veces aquí se transforma en time expression. Exacto. Every day. Entonces, I drink 5 bottles of water, sorry, every day. Entonces, acá tal vez lo único que le agregaríamos a una normal yes no question sería la WH, que es how much, y le agregaríamos el nombre countable or uncountable, ¿verdad? Ok. Y así queríamos poner how many, le ponemos how many of bottles, how many of bottles of water do you drink? ¿Sí? Y ahí ya se vuelve contable. I drink 5 bottles of water every day. Water every day. Sorry. Entonces yo creo que acá tal vez Elena no lo ha comprendido mucho y también tiene que ver por falta de práctica, no de parte suya, si, o sea, no es su culpa, sino que no hemos tenido mucha práctica en lo que es el tema, primero. Sí, sí. Y segundo, una vez que tenga usted las fórmulas, trate de seguirlas. Y si usted, por ejemplo, no ha dicho, pero es que aquí yo no sé cuál va a ser el complemento. Ah, no, es que ahí depende de qué quiera preguntar. Hay unos que no tienen complemento. Complemento, no necesariamente. No necesariamente. Ajá, eso, esa parte, esa es la comprensión tal vez. Que, que sí, ya le entendí. O sea, porque a veces uno quiere construir la oración tal cual está la fórmula.
Y la verdad es que sería bueno dar la fórmula exacta, pero hay unas oraciones que se extienden más que otras. Exacto, ajá, ajá, ajá. Sí, pero ya es cuestión de sentido común, pues, o sea, cómo va uh-huh. uno a construir la palabra de acuerdo a lo que uno quiere preguntar. Exacto, y uh-huh. ahorita que yo creo que tal vez que eso es lo que usted está batallando ahorita, guíese con las fórmulas, después uh-huh. probablemente usted no las va a necesitar, ¿verdad? Pero okay. por el momento guíese de esa manera, uh-huh. al momento que usted hable también, lo que puede hacer, porque a mí también me pasaba eso, lo que puede hacer usted, irse a los ejemplos. De la manera así sencilla no se le van a venir, porque se dice, ay, que todavía no sé. Váyase a los ejemplos que hemos tenido anteriormente y haga una oración basada en los ejemplos. En los ejemplos. Y ahí ajá. eso le va a ayudar un montón. Okay. Lo que usted tiene que hacer es tener a la mano, Celina, como, por ejemplo, si mañana volvemos a ver la misma clase, ¿verdad? Uh-huh. Usted lo que haga es que ya para el día de mañana, usted abra la presentación del día de ahora. Entonces, cuando, por ejemplo, si digamos, ah, vamos a hacer una actividad, guys, le digo yo, y en la actividad me van a dar tres oraciones, utilizando how much and how many. Pero usted en ese momento no se va a recordar o va a tener dudas, entonces váyase a las notas de ayer, a la presentación, uh-huh. y ahí usted va a ser más fácil guiarse por la estructura. Eso también. O sea, ahorita, tal vez para mejorar esa área, lo podríamos hacer con ayuda extra, ¿sí? Y de esa manera, una vez que usted vaya practicando, a usted eso, la seguridad que usted le va a dar la práctica, le va a quitar el miedo de participar más y de ir sí. practicando el speaking también de una vez. Entonces, eso podríamos implementar ahorita. Lo último casi no leí porque acaba de pasar un helicóptero. De verdad. Bueno, sí. no, yo le digo okay. que lo último, lo mismo le va a ayudar, la misma escritura le va a ayudar a tener uh-huh. más seguridad. Exacto. Del habla y del al mismo habla. Tiempo va a practicar. Uh-huh. Sí, eso es lo que tengo que hacer, o sea, practicar uh-huh. un poquito más, escribir más. Y participar más, Selena. Mire, uh-huh. aunque usted crea que no, es que yo no sé si es así, pregúnteme siempre porque entre más usted participa, más va a aprender. Ok. Uh-huh. Está bien. Así que cualquier cosa estamos a la orden, Selena, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo y le deseo que tenga una excelente noche hoy. Gracias a usted, teacher. Cuídese. Cuídese. Nos vemos mañana. Descanse mucho. Gracias. Bye bye. Igual. Adiós.